Mira qué bonito, especialmente por ahí. Increíble. Bueno, estamos aquí en este marco de belleza incomparable. Y nos hemos preparado aquí un picnic campeón, ¿vale? Con nuestro pan, una torta de esto que es como una mermelada aplastada que hemos comprado por ahí, y caviar que compramos el otro día en el supermercado de Baku. Entonces voy a abrir el caviar y vamos a ver si nos metemos aquí en picnic como Dios. Aquí está. Mira lo que chulo. Mira lo que chulo. ¿Vale? Y ahora a ver cómo lo abrimos. Esto no va a ser fácil. Ya está. Ahí está la bola. Mírala. Por un poquito, ¿no? Toma. Cuidado que no se te caiga. Mira la pizarrita. La navaja. Para poner en el pan. Está bueno, ¿no? Ponla en el pan. No, está así. Lo estás comiendo caviar a palo seco. Toma, castaña. Vaya tela, tío. En el pan. Qué finura. Qué finura. Qué finura. Pues yo voy a cortarme un trocito de esta torta, que es una torta que he comprado aquí en Azerbaiyani, y me voy a poner caviar. Sí, claro, si me dejas algo. Bueno, pues nada, hemos acabado ya el caviar y por lo tanto se acaba el picnic. Ha sobrado un poco de pan, sí. Creo que ha sobrado un poco de pan. He probado esa cosa, esa torta de mermelada, que está muy muy fuerte, está ácida. Pero bueno, se puede comer. Y ahora pues nada, coger el cochecito que lo tenemos ahí abajo. Y nada, y ahora seguimos nuestro camino hacia Guba. Por fin acabamos de llegar a Laza, que es una aldea que está cerca de la frontera de Azerbaiyán con Rusia, a unos 15 kilómetros. Y aquí, como se puede ver, está rodeado de unos picos impresionantes, de más de 4.000 metros, de los cuales no se puede ver ni siquiera las cimas. Y ahora vamos a ir a una zona donde hay unas cataratas para refrescarnos un poquito. Estamos en Laza, en Azerbaiyán, y acabamos de hacer pues una hora y media de coche, casi, por unos caminos, un desastre de camino como este. ¿Yo por qué? Porque no te has metido ahí detrás. Yo me sí. Me raja. Yo ¿qué sí. Pasa? Me raja. Me he mojado. Pero bueno, la verdad es que el lugar es idílico. Ahí va, para arriba. Una catarata tremenda.